También desde aquí quiero reconocer al gobierno de Aguascalientes por ser uno de los 3 estados más seguros del país. Por eso quiero que sepan que una servidora apoyará absolutamente a la gobernadora a que tenga pues, la posibilidad de contar siempre con el apoyo del gobierno federal, dado que la delincuencia organizada es un tema que le compete al gobierno federal. Tiene que coordinarse con el gobierno estatal, municipal, pero el gobierno federal no puede dejar de asumir su responsabilidad. Mucha gente está llegando a estos estados porque aquí se vive bien, porque aquí hay seguridad, pero obviamente en este grupo que he instalado de trabajo estamos retomando las experiencias exitosas de los gobiernos municipales y estatales del PAN, PRI y PRD. En el caso de Aguascalientes, por supuesto que sabemos que ha sido muy acertado este programa de blindaje, pero tenemos que complementar con recursos federales. Hay pocos recursos federales para los municipios y por supuesto que los municipios también tienen que hacer un trabajo, lo he dicho una y otra vez, por ejemplo, el cierre de giros negros le toca a los municipios, fortalecer las policías municipales donde las haya, le toca a los municipios y definitivamente este gobierno no le está poniendo recursos. Si bien es cierto, ayer en el Estado de México se estaban entregando becas y apoyos sociales, está bien, pero también tiene que haber recursos para las policías, tiene que haber equipamiento, tiene que haber tecnología. Entonces, lo que yo diría es positivo, pero todavía tenemos que fortalecer más a Aguascalientes justo para que no se le vayan a colar por ahí los malosos a la gobernadora. También reconozco que el gobierno de Aguascalientes ha devuelto programas sociales como las estancias infantiles que eran fundamentales para que las mujeres pudieran integrarse en el mercado laboral. Como ustedes saben, todos los días, en promedio, desde que este gobierno llegó, asesinan a 95 personas diario. Estamos llegando a más de 170 mil personas asesinadas en todo el país. Y yo lo que he sentido a lo largo de estos meses que he caminado el país es que este gobierno ha abandonado pues a muchas personas en materia de seguridad pública. Lo que vimos ayer fue el abandono de este gobierno a los agricultores, porque lo que hemos podido saber es que estaban siendo extorsionados por parte de la familia michoacana. Yo lo que quiero es aquí condenar estos homicidios donde los pobladores se tuvieron que defender. Aparentemente hay 11 personas asesinadas de parte de la delincuencia organizada y 3 agricultores que perdieron la vida pues defendiendo sus recursos, defendiendo su patrimonio ante la ausencia del gobierno federal. Los abrazos, yo insisto, han sido para los delincuentes, los balazos han sido para los ciudadanos y es una vergüenza que el presidente, estando en el Estado de México en gira, no se haya pronunciado sobre esta situación. También quiero decir que el presidente de la República debería disculparse con los padres de los 6 jóvenes asesinados en Celaya, Guanajuato. El atreverse a decir que estos jóvenes eran, que compraban droga, pues todo indica que de acuerdo a los exámenes toxicológicos que les hicieron, los jóvenes no tenían residuos de drogas en sus cuerpos. Y sobre todo se está comprobando que los jóvenes estaban en un balneario. Criminalizar a los jóvenes cuando el gobierno los abandona me parece absolutamente inaceptable. Estos dos hechos hablan, por supuesto, de que este gobierno ha fracasado contundentemente en el tema de seguridad.